Hola. Hola, aquí estamos con la segunda parte del sopón de gandules con pollo. Ya está terminado. Ahora, Belda, lo voy a apagar. Esto se ve divino. Voy a apagar. Si usted ve que cuando termina y lo deja un tiempito ahí, ¿verdad? Y se pone un poquito como un poquito seco, que se va secando, póngale un poquito de agua. Prende la estufa y póngale otro poquito de agua y alguna otra cosita más, ¿verdad? Si le hace falta como una pizca de sal o algo. Y ya, eso es, si se le pone, se le reseca. Entonces, yo tengo aquí una taza de sopa, ¿verdad? No es de café, es de sopa. De sopa de comida. No necesariamente tiene que ser sopa. Puede ser arroz, puede ser vianda, lo que sea, pero no de café. Ahora yo voy aquí, ¿verdad? Le voy a mostrar, y esto es que yo me lo voy a comer. Esto está de verdad. Esto está, mire, yo sé cuando me queda bueno, yo sé. Yo sé, vamos a ponerle pollo por aquí. Ay, ay, ay. Y vamos a ponerle un colorcito por aquí. Divino. Mire por aquí. Ahí está. Está bello esta comida. Bello, bello. Bella, bella la comida. Mírela por aquí. Esto es lo que yo voy a comer ahora. Lo puede acompañar con una viandita, lo puede acompañar con pan, con galletita, por soda. Miren. Mire qué bonito. Ay, pero yo quiero que ustedes lo vean completo. Por aquí voy. Por aquí voy. Mire eso. Mire qué bonito. Ahora yo lo voy a probar. Mire por aquí. Déjame ver si puede. Mire eso. Mire eso por ahí. Déjame ver cómo lo cojo. Mírelo por ahí. Mire. ¿Se fija? Para este frío que está haciendo. Sí, señor. Para este frío que está haciendo. Sí, señor. Entonces, vieron mi sopita, ¿verdad? Mi soponcito. Yo voy a probar ahora. Pero tengo que ir con calma porque está, mire, bien caliente.
escucha. Bueno, voy a probar poquito a poco. Ay, ay, ay. Esto está divino. Divino, divino. Y eso. Y eso es que está caliente. Cuando se enfríe un poquito va a saber mejor. Pero es que dejarle enfriar. No puedo pedir más, esto está divino, hecho con amor para ustedes. Lo voy a dejar hasta aquí, ¿verdad? Ya nos vamos a ver en otra receta. Espero que les haya gustado. Suscríbase, denme like. Si les gustó, ¿verdad? Y quiere ayudarme. Le doy las gracias. Dios me los bendiga a todos. Bendiciones para todos. Y pásenlo bien. Adiós.